la sera della premiazione c'è una pioggia spaventosa, come vedete siamo tutti bagnati, e stiamo aspettando i premi e speriamo, Cicero Prodomo sua, speriamo che qualcuno dei nostri intervistati vinca un premio. Comunque, suerte a todos e che vinca il migliore. Ma andiamo a vedere. En sus 60 años, ahí vemos 29, el número 29 y a la vez el número 60, que simbolizan 60 años de sueños, de lucha, de tesón, de obstinamiento. Agradecer a la cantidad enorme de medios que han cubierto también este festival, a los periodistas de gráfica, de radio, de televisión, extranjeros, también de la República Argentina, de todas las puntas del país, han venido también aquí al festival. Gracias, gracias por replicarlo, gracias por contarlo. Vamos a dar comienzo ahora formalmente al festival. Invitamos al director artístico, Fernando Spinner, a dar la bienvenida a esta ceremonia. Fernando. Estamos dando cierre a esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que nos deja la sensación de haber participado de una verdadera fiesta del cine, pero también en algún sentido de una ceremonia de invocación en la que hemos convocado al espíritu de todos esos grandes cineastas que han pasado por aquí y que nos han acompañado, y también el espíritu de nuestros grandes cineastas, los argentinos, a los que hemos homenajeado, como es el caso de Tiner, como es el caso de Christensen y de Eduardo Miñona. Realmente este festival, que tiene una dimensión gigantesca, que es un mega evento, solo podría hacerse con el trabajo de muchas personas, y es el corolario del trabajo de todos los que estamos aquí. Así que quiero agradecerles a ellos y a todos ustedes, y los invito para el próximo festival el año que viene. Muchas gracias. Es la octava vez que les digo bienvenidos. El médico me dijo que lo voy a poder decir por novena vez. El martes comenzamos el festival número 30, porque recuerden una frase que repetimos a menudo: un festival comienza al día siguiente de haber finalizado el anterior. Voy a ser breve por dos motivos: por ustedes y por mí. Buenas noches. Actores, directores, guionistas, técnicos, realizadores, jurados, pero sobre todo la ciudad de Mar del Plata, que también es el alma de este festival y que cada año nos permite vivir una experiencia inolvidable. Más de 130.000 espectadores llenaron las salas de Mar del Plata para asistir a nuestro querido festival. Esto es un orgullo para nosotros, es un orgullo que nos llena el corazón, nos llena el alma, pero también nos invita, como decía José y como decía Gustavo, a desde mañana ponernos a trabajar por esta 30ª edición que va a llegar. Muchas gracias. El cine es el arte de iluminar y reflejar la universalidad de los gestos, los sentimientos, los sueños de un pueblo. Ese es nuestro oficio, decía Leonardo Fabio: testimoniar el llanto, testimoniar la historia, ser memoria. Qué generador de belleza, tantas veces anticipatorio, tantas veces transformador, tantas veces revolucionario. El cine es el espejo grande desde donde nos miramos y desde donde nos ven. El Astor de Plata a la mejor actriz es para Negar Javaerian. Negar Javaerian ha trabajado en la película Mergul de Irán. Felicitaciones. En representación
Invitamos a Yad Najafi, invitado iraní del festival, a que se acerque al escenario para recibir el premio, entonces, el Astor de Plata a la mejor actriz, a Negar Yabaeyan. Y espero decirlo bien, y si no, él me dirá. ¡Aplausos, señores! Astor de Plata a la mejor actriz. Por su trabajo en Melbourne, de Irán, de Nilma Yavidi. Y es para Park Yung-bum, por Alive de Corea. Entrega este premio Valeria Sarmiento, miembro del jurado, y Gianni Buono, vicepresidente del INCA, del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales. Recibe este premio Park Yung-bum. Actor de Plata al mejor actor. Con flores incluidas, muy bien, felicitaciones. Jackie Chan, muy bien. Una salida triunfal. Park, ¿querés hablar? ¿Hablas español? ¿Speak Spanish? Tenemos un intérprete, creo, por allí. ¿Sí? Vengan para aquí, claro que sí. Aplauso, por favor. Debut 상을 탈 줄은 몰랐습니다. 우선 너무 감사하고요. 저희 사실 이 영화를 제가 연출했습니다. 그래서 예, 저희 같이 연기한 그 배우분들에게 주는 상이라고 생각하고 제가 꼭 한국에 돌아가서 이 기쁜 소식을 전하고 그들에게 감사함을 전하겠습니다. 여기 계신 분들의 분들에게 감사드리고요. 아, 앞으로도 열심히 영화 만들겠습니다. 감사합니다. Sinceramente no me esperaba un premio así, así que realmente estoy muy agradecido con todos ustedes. Este es el premio al mejor actor, pero lo comparto con el resto de los actores que se sacrificaron para esta película y les aseguro que volveré a Corea y compartiré con ellos este premio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Lleva esta distinción es Salish Rorschacher, y ahora ella va a decir cómo se dice exactamente. Por Le Meraviglie de Italia. Astor de Plata, el mejor guión, Alice. Lo entrega Carlos Bermud, miembro del jurado. Te invitamos a subir al escenario por la capacidad de crear un universo propio en el que lo cotidiano y lo mágico se dan la mano, por retratar el viaje hacia el descubrimiento y convertir lo mínimo en máximo. Astor de Plata, al mejor guión. Grazie, buonasera, grazie al traduttore. Grazie, buenas noches. Grazie al traduttore. E grazie per il pubblico, veramente, che era tanto tempo che non vedevo tutta questa passione. Y gracias al público, hace mucho tiempo que no veía tanta pasión. Gracias también al jurado. Continuamos ahora, y quien recibe esta distinción es Mathieu Amalric por La Jambe Rouge de Francia, La Habitación Azul. Entrega esta distinción Gerardo Herrero. Y la ministra de Cultura, la señora Teresa Parodi. Recibe Martina Pañota, responsable de la Cinemoteca Regional para el Cono Sur de la Embajada de Francia en la Argentina. Ha resultado elegido por la selección de encuadres, primeros planos y perspectivas realizadas en Le Jean Bleu, creando una tensión e implicación que pone de manifiesto un trabajo de dirección de primer orden. Momento del Astor de Oro. Momento de la mejor película del festival. Momento de ir cerrando, momento de ir terminando este 29º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en sus 60 años. Quien se lleva el Astor de Oro a la mejor película es Come to My Boys, por Turquía, de Hüseyin Karabe. Entrega Paul Schrader, presidente del jurado, y Lucrecia Carabé.
Cardoso, presidenta del INCA, del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. Come to My Boys, de Turquía, Astor de Oro, la mejor película. Recibe este premio su director, Hussein Karabey. Por la limpia mirada sobre los personajes, respetando el tratamiento del conflicto del pueblo kurdo, rescatando la tradición de la cultura oral en una película emocionante, donde el paisaje fundamental de la historia, con dos actrices que representan el anhelo de vivir y la búsqueda de la felicidad. Astor de Oro, la mejor película, Come to My Boys, de Turquía. I can't believe it, it's happened. I mean, for me, it was the best award was the audience awards, you know. And before the selection, the Q&A was amazing, and they would just hug us and share their feelings, and I feel very privileged. This is my third time in Argentina. I came first time in 2001, during the economic crisis. And that time, we had also economic crisis in our country, Turkey. I admire your resisting, your personality. And believe me, Argentina is a kind of inspiring country for many other countries in the Europe, in Middle East, and one of my country. I'm Kurdish myself. I'm so happy to get this award from you, from the Argentinian people. Always and thank you very much. Para mí es un verdadero privilegio recibir este premio. En realidad ya empecé a recibir un premio de parte de la audiencia, que me dieron tanta calidez, que me abrazaban, que compartían sus sentimientos conmigo. Esta es la tercera vez que yo vengo a la Argentina. La primera ocasión fue en el año 2001, durante la crisis económica. Turquía también estaba pasando por una crisis económica en ese entonces. Y yo verdaderamente debo decir que los admiro a ustedes, los argentinos. Los admiro por su resistencia y por su personalidad. Argentina es un país que es una verdadera inspiración para otros países del mundo, no solamente en Europa, sino en otros lugares. Así que estoy súper orgulloso y contento de recibir este premio, especialmente de parte de ustedes. Muchas gracias. José. Simplemente que antes cuando hablé no mencioné una de las funciones más interesantes que tiene el cargo de presidente. Por ejemplo, es no entregar ningún premio. Es una ironía, por si no se dieron cuenta. Pero en verdad la situación más agradable, creo que hay, de todas las situaciones agradables, es el hecho de el programa País, que permite la presencia de 600 alumnos del interior en Mar del Plata para que tengan conocimiento de las labores profesionales. Fernando, José, Lucrecia, Gustavo, Teresa, flanqueadas por las chicas de la Guardia del Mar, sonrisa enorme y foto, aplauso, vamos, que uno sonríe más cuando hay aplauso. 130.000 espectadores, una fiesta, año a año batiendo récords. Mar del Plata, la sede del festival de cine más importante de Latinoamérica. A participar, aplaudan ahí, claro que suena más lindo. Equipazo. 29º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Festival Clase A. Orgullo argentino. José Martínez Suárez allí, Fernando Espina, las siguientes autoridades y todo el equipo que ha hecho posible que este festival sea un orgullo. De pie, señores, sí, hay trabajo, hay sueños, de pie. Que se oiga.
¡Viva el cine! ¡Vivan los sueños!